Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Para debatir cuál es el rumbo, entrevistas, información y análisis. Estás en La Encrucijada. Ya escuchaste las distintas voces, ahora el camino lo elegís vos. Con la conducción de Leonardo Godoy y Leonardo Neumann, por Radio Conexión Abierta. Muy buenos días a todos. Otro sábado de La Encrucijada, este programa que va desde las 9 hasta las 10 de la mañana, así que para disfrutar ahora que está hace frío, que por ahí te estás preparando el café con leche, el mate, el té, lo que te guste tomar a la mañana, obviamente no te lo voy a imponer yo, así que aprovechá mientras desayunás y escuchá buena información, análisis y también algunos temas musicales que tenemos preparado. Hoy vine bien y aparte filoso, hoy vino, filoso. Vamos a presentar a un artista nuevo que se las trae, que tiene muy buenos temas que vamos a compartir y vamos a charlar con él, así que... Que esa es la novedad de este sábado. La novedad de este sábado es que hoy tenemos un músico. Un músico que no. En vivo que vamos con el que vamos a charlar, nos va a presentar sus temas y vamos a escuchar algún tema. Y sí, un espacio también, ¿no?, en La Encrucijada para la cultura, para aquellos artistas que quieran desarrollarse. Bueno, también aquí la Encrucijada está abierta para que eso pueda pasar. También tenemos actualidad. Buen día, antes que nada. Buen día. Hola, Leo. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Tenemos el primer invitado también, que vamos a ir, obviamente... No podemos escapar de la realidad. De la realidad, ¿no?, del contexto. Vamos a seguir hablando de pandemia. Nuestro primer invitado es el doctor Diego Montes de Oca, un pediatra muy reconocido. Que habló con nosotros ya. Ya hemos hablado. Un genio total. Que también le tenemos muchísima confianza, porque es alguien que, primero, que atiende a nuestros chicos, y después también, que es alguien que se ha dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con esta pandemia, está muy involucrado en el tema, por lo tanto va a poder darnos respuestas, porque tenemos muchas preguntas, unas que pueden ir por el lado de la pediatría, pero otras también, es decir, todos aquellos que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen algún niño adolescente a cargo y quieran saber cómo afrontar lo que viene, porque también recordemos que el periodo del invierno, que en el cual estamos entrando y hoy ya se hace sentir con las temperaturas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo diferenciamos un resfrío de un posible contagio de coronavirus? Bueno, ¿qué medidas tomar? ¿Cómo estar cautos? Bueno, todas esas preguntas y respuestas, bueno, se las vamos a poder hacer a Diego. También aquellos que quieran participar y mandarnos sus preguntas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Bueno, la mía es nuestro Instagram, ahí está, ahí esa, patina un poco. El barbijo, veo que es complicado. Es complejo. Acostumbrando también a hablar con esto, es Leo Godoy 73, así que a través de mi Instagram pueden ir haciendo las preguntas que quieran. Leo, el tuyo. El mío, qué buena pregunta. Leo, también, 1973, así que ahí lo mismo. El que quiera participar y hacer algún tipo de pregunta, lo puede hacer. Así que bueno, vamos, también tenemos, obvio, pero porque no todo está mal, y como les decíamos, tenemos un artista nuevo que en estos tiempos también aprovechan para crear, y también tenemos una historia de vida que lo va a conmover, que va a demostrar que siempre se puede, que a pesar a veces de las contrariedades, de los obstáculos que podrían ser, entre comillas, los lugares donde uno puede crecer, que pueden parecer adversos, a veces pueden ser también motivadores. Todo aquello que en algún momento parece adverso, en algún momento puede ser motivador. Y vamos a hablar de una historia de vida,
de un amigo, de César, un amigo. ¿Sí? Al cual felicitamos, y es un arquitecto nuevito, pero muy especial, porque, bueno... No adelantemos mucho, que nos cuente un poco él. No adelantemos mucho, ya se lo vamos a contar, pero sí le vamos a contar que desde un lugar muy difícil pudo llegar a recibirse, pudo llegar a concretar su sueño, y va a ser un testimonio de que con esfuerzo, con trabajo, se pueden lograr algunas cosas. Está muy bien. No, que también... Bueno, no adelantemos nada. Generamos expectativa. La expectativa, así que vamos a estar charlando con nuestro amigo César. Son los tres invitados. Los tres invitados del día de hoy, así que quédate aquí en La Encrucijada por conexionabierta.com.ar. Y ahora vamos a nuestro primer descansito musical, así ustedes musical. Hoy estoy... Hoy está con el barbijo. La traba un poco, pero bueno, vamos a intentar ir calentando a medida que vaya pasando el programa. Así que vamos ahora con la música que quizás suena mejor. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos andar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. Entonces en la encrucijada, ¿sí? Después de este temita musical, ¿sí? Juntos a la par, como se necesita hoy, ¿no? Más que nunca. Juntos a la par, ponernos de acuerdo, poder estar atentos. Y bueno, dijimos que íbamos a hablar de la realidad, y qué mejor que hablar con la realidad en estos tiempos, que es con un médico, con un amigo también, que es Diego Montes de Oca, que ya está conectado con nosotros. Lo saludamos entonces. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Diego, una semana con noticias de todo tipo, ¿no? Noticias que siguen preocupando por los altos números de contagio, pero también con la llegada de vacunas, ¿no? Vaso medio vacío, medio lleno, según como uno quiera mirar. Pero vos decinos, a ver, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo desde ustedes los médicos entendés el lugar donde estamos parados hoy? Sí, estamos parados en un lugar muy complicado, en el sentido de que los números son alarmantes. O sea, ayer récord, casi récord de casos, 39.000, antes de ayer 40.000, con 500 muertos por día, con un porcentaje
de positividad de que ronda el 33-34%, con las camas de terapia intensiva en su límite superior en la historia de la pandemia, por lo cual lo primero que hay que decir que el panorama es muy grave, y acá lo importante es que, para no desfocalizar, si uno tuviera que dar un solo mensaje, es que sabemos cómo se está comportando el virus. Sabemos que es un virus más contagioso que el del año pasado por las nuevas variantes, y sabemos a quién y a dónde está contagiando. Está contagiando a gente entre 15 y 40 años en ambientes cerrados, sea en reuniones sociales, familiares o laborales. Entonces, lo primero que nos tiene que llamar a la reflexión es decir, si sé dónde se está contagiando y a quién se está contagiando y en qué circunstancia, la primera acción que tenemos que tomar en cuenta y hacer algo al respecto. Por eso han dicho, bueno, cerremos todo porque no lo podemos controlar. No se pudo controlar con testeos. Los testeos son bajos, es increíble que todavía no hayamos pasado a 300.000 testeos por día. ¿Y por qué, Diego, esa falencia de no testear? Digamos, los kits de testeos, la infraestructura, ¿dónde está el problema de por qué no es tan fácil que uno poder tener un lugar de testeo o que ante una situación uno de duda, por lo menos, acercarse a algún lugar y sea más simple? ¿En dónde crees que está la falencia? Y a ver, depende de la jurisdicción. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un gran plan de testeo, que te diría que es el ejemplo a seguir, donde vos vas hasta con el auto y te vas testeado y a los pocos minutos tenés el resultado. Ahora, lo que uno dice es, si yo me testeo pronto, y no solo eso, testeo a los contactos estrechos, es como una forma de cortarle las alas al virus en una forma mucho más rápida, porque yo pongo en aislamiento a las personas que dan positivos y dejo que el virus no lo pueda contagiar. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se hace el diagnóstico por nexo epidemiológico, y eso podía ser el año pasado cuando no tenías capacidad de testeo. Pero ahora, decirte a vos me parece que tenés coronavirus por los síntomas, vos no te vas a cuidar igual que si tenés un testeo positivo. Y tus contactos no se van a cuidar igual si vos tal vez te lo dicen que tenés. Entonces, el testeo es una de las falencias que hemos tenido. Diego, ¿qué tal? Buen día, el otro Leo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Diego, voy a retomar algo que vos estabas contando antes de la pregunta del testeo, que tiene que ver con las edades. Decías que estamos en una edad más baja que la primera ola, o sea que ahora los contagios están avanzando en gente más joven. Con los chicos, ya que sos pediatra, ¿hay alguna estadística? ¿Se sabe qué está pasando? ¿Si los chicos se están contagiando más, se están contagiando menos? ¿Si la edad ha impactado? Bien, con respecto a las edades en general, y después te paso a los niños, sí, hay mayor número de contagiados, pero los rangos etarios siguen siendo muy parecidos. Entre los 15, los 40 y 50 años son los lugares donde más gente se ha contagiado, sobre todo de 30 a 40. Eso no cambió. Lo que ha cambiado es el ingreso a terapia intensiva, donde, debido a que los mayores de 60, 70 años se cuidan más y fueron los primeros vacunados, el índice de complicaciones a esa edad ha bajado. Pero como ha subido tanto el número de contagios, no es que hay mayor letalidad. Claro. La letalidad es la cantidad de fallecidos sobre contagiados. No es que hay mayor letalidad, sino que hay mucho más contagios. Entonces, como se
va a complicar un porcentaje de los contagios, hay más número de mortalidad, de muertos, pero no es que es como más grave. Y con respecto a los chicos, niños se han contagiado más de 300.000, para que vos tengas 300.000, es muchísimo. Sí. Es algo que... Sí. De 0 a 19 años, hay más de 300.000 niños contagiados. Representan aproximadamente un... Espera, me suena esto, no sé cómo salgo. Representa aproximadamente un 10% de los contagiados. Entonces, okay. Lo importante a comunicar, sí, es que no se ha visto complicaciones, este virus no se ha ensañado ni con los niños, y la complicación en niños es un hecho totalmente excepcional. Generalmente son asintomáticos o con síntomas muy leves. En ese sentido, podemos llevar más tranquilidad. En el sentido de que tenemos cepas más contagiosas, no, indudablemente se está contagiando más, porque hay cepas más contagiosas. Y en invierno, esto ha pasado en todos los lugares del mundo, en invierno nos tiró adentro de las casas, donde el virus más contagioso y en un lugar cerrado hace estragos, y es lo que estamos viendo. Por eso el consejo es tener frío. Si estás en un lugar cerrado, tener frío. ¿Por qué? Porque dejé todas las ventanas abiertas, por más que tenga un poco de frío, ese aire que circula diluye el virus y disminuye el contagio. Bien, Diego, viene también esta etapa del invierno, donde uno obviamente está mucho más atento a la cuestión que tiene que ver con los chicos, pero también con los adultos, con las enfermedades propias del invierno. ¿Cómo uno puede diferenciar, o no hay otra forma que ir y testearse y bueno, y descartar cuando, no sé, te aparece un poco de resfrío, tal vez un poco de fiebre, quizás hasta algún síntoma que podría asemejarse a lo que es el coronavirus, y a lo mejor es otra cosa? Pero ¿cómo hay que actuar? Es decir, ¿cuál sería el protocolo de acción ante esa situación? Bien, es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque el otro consejo que le damos a toda la gente es que ante síntomas de COVID, que ya los hemos repetido hasta el cansancio, pero hoy en día a veces se diluye, que son dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre, pérdida de gusto y olfato, vómitos y diarrea, ante dos de esos síntomas ya tengo la indicación de hisoparme. Entonces, ante la duda, me hisopo. Y ante la duda, si yo arranqué con dolor de garganta y fiebre, ponele que tuve muy poquita fiebre y me duele un poquito la garganta, la clave ahí es aislarse hasta que me haga el hisopado. Lo que no podemos hacer, que pasaba otros años, es que vos tenías un poquito de algo y ibas a trabajar igual. ¿Por qué? Porque voy a contagiar a todos mis compañeros, claro, de trabajo. Diego, apenas aparece el síntoma, ¿nos hisopamos o tenemos que esperar un poco? Si vos, ponele, si uno amanece con un poquito, 37.5, y un poquito de molestia de garganta, me aíslo, o sea, no veo a nadie, y puedo esperar un poquitito a que se manifieste más los síntomas. Ahora, si uno arranca con 39 de fiebre y con un poquito de dificultad para respirar, no espera nada. Claro. O sea, son síntomas diferentes, claro. Claro, entonces, ante la duda, aislamiento. O sea, lo primero que tenemos que hacer es aislarnos. Siempre primero aislarse, porque lo que tenemos que parar es el contagio. El contagio, claro, la cadena de contagio. Después consultar con tu médico y exigir que te atiendan. Y, en mi opinión, siempre... cuando los síntomas son característicos, hay que hacer un hisopado. Okay. Bien. Diego, porque muchas veces cuando haces la llamada telefónica te dicen, bueno, no, 72 horas de síntomas, por lo menos 3 signos, no sé, fiebre, pérdida del gusto y el olfato, dolor de garganta. Si no, esperamos. Y recién ahí, no. No, eso hace que
se contagie más el virus. Entonces eso depende, por ejemplo, si vos en Capital te vas a una UFU porque tenés fiebre, te revisan y te hisopan. Ahora, si estás en alguna provincia donde no tienen tantos hisopados o en algún otro lugar, por ahí te dicen, no, esperemos porque no tienen tantos hisopados. Entonces el consejo es, si vos tenés síntomas, te aislás y ante la duda te hisopás. ¿Por qué? Porque es mejor un hisopado de más y que te dé negativo que un hisopado que no se hizo y contagió a 20 personas. Claro. Y ahí con respecto a la familia, en la vida dentro de la casa, ¿cómo hay que hacer, digamos, a la persona que está con síntomas que se quede en una habitación, el resto? ¿Cómo? Es difícil manejarse a veces en eso, o viste que muchas veces te dicen, bueno, listo, todo el contacto estrecho, conviviente, ya está, son todos positivos. Y he tenido muchos casos, o por lo menos me han contado, de que algunos no, terminan después hisopándose, terminan después sin ningún síntoma y terminan, por lo menos en principio, no contagiados. ¿Cómo hay que manejarse puertas adentro de una casa? Bien, esto es bien clara la definición, pero como vos bien decís, hemos perdido el concepto. Cuando uno está en contacto con una persona que 48 horas antes de empezar los síntomas o que tuvo el hisopado positivo estuvo conmigo y estuvo más de 15 minutos en un ambiente, por ejemplo, cerrado, yo soy contacto estrecho. Ah, okay. Entonces, el contacto estrecho, ponele que sea el padre de familia de 38 años, tiene que aislarse. Ponele que tenga esté casado y tenga tres hijos. Él se aísla solo en el lugar donde determinen y él se aísla por ser contacto estrecho del resto de su familia. ¿Cuánto tiempo tiene que aislarse? Se tiene que aislar 10 días. Y al día séptimo, si esa persona que es contacto estrecho tiene síntomas, se tiene que hisopar porque es probable que se haya contagiado. Si esa persona no tuvo síntomas, al día 7 se hace un hisopado para ver si puede llegar a ser un paciente asintomático. Diego, entonces ahí tengo la posibilidad. Si da positivo, ¿quién pasa a ser contacto estrecho? Los que estuvieron 48 horas antes con él. Ahora, si él se aisló perfecto y el día 7, pongámosle que va a ser un paciente asintomático, da positivo, su familia no se tiene que aislar porque ya estaba aislado. Tengo que estar 48 horas antes con él. Entonces, en ese caso, si es un asintomático que lo detecté por un hisopado el día 7, se aisló él solo. Claro, y ya corté la cadena. Se quedó con él y cortó la cadena. Bien, fundamental es esto, ¿no? De cortar la cadena y los hisopados, claramente. Algo que hay que mejorar y mucho. Leo, vos tenías una pregunta. Sí, Diego. Acá nos están preguntando por las redes. Marcelo nos pregunta, si es leve el COVID, ¿se medica solo con un paracetamol de 1 gramo a los chicos? Bien, a ver, no, el COVID es un virus. No hay que dar antibiótico. El antibiótico es para las bacterias. Entonces, depende de cada caso, es la medicación. No hay una norma general. La norma general, si la tenemos que poner, es no te automediques. Perfecto. Entonces, en los niños que tienen COVID, tienen que hablar con el pediatra, hay que revisarlos y en base a eso se da medicación. Con respecto a los antitérmicos, antiinflamatorios y antipiréticos, que es antifiebre, se puede usar el paracetamol en los niños, hasta menores de 6 meses, y después de los 6 meses también se puede usar el ibuprofeno, que salió un estudio en The Lancet, que es una revista muy, muy seria, que no está asociado a complicaciones relacionadas con el COVID ni nada por el estilo. Al principio había circulado alguna versión, claro. Ahora se demostró que es seguro, así que le podés dar o paracetamol o ibuprofeno. Bien.
Diego, la última pregunta y que tiene que ver con, bueno, la llegada de vacunas. Te cuento que, por suerte, me llegó mi turno. Soy hipertenso. Y, bueno, mañana, si todo va bien, mañana me estaría vacunando en provincia. Buenísimo. Vacunas. ¿Cómo estamos? ¿Son todas seguras? ¿Hay que ir con tranquilidad, digamos, y vacunarse? Bueno, eso, contanos cómo estamos ahí. Y hago, sí. le agrego algo para cerrar esa pregunta. Diferencias de vacunas, digamos, se debatió mucho el tema de la si una dosis, dos dosis, o sea, ¿qué pensás de eso? Bien, en vacunación estamos ni muy bien ni muy mal, en el sentido de que si vamos a contar la cantidad de países que vacunan, hay muchos que vacunan mucho más que nosotros y otros que vacunan menos. ¿Se ha perdido oportunidades de comprar vacunas hace muchos meses? Sí. A ver, vieron que hubo un laboratorio que nunca se le compró, claro, por cuestiones que no se sabe qué decía una ley. Una locura eso también, ¿no? Porque si nosotros hasta modificamos la Constitución para que haya una reelección de un presidente en el pasado, ¿cómo no se va a modificar una ley para poder comprar vacunas? Que es la prioridad. Sí, prioridad número uno, ¿no? Y es prioridad número uno porque el que está vacunado tiene muchísimo menos riesgo de morirse. Claro. Mira lo que te estamos diciendo. El que se vacuna tiene mucho menos riesgo de morirse. Entonces, si vos sos gobernante y decís, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para salvar a la población? Comprar vacunas. ¿A quién? Dame todas las vacunas que existen y que sean buenas. No voy a empezar a decir este sí, este no. Entonces, ahí se perdió una oportunidad. De las que se compraron, algunas llegaron más tarde porque hay una escasez. Pero bueno, ahora aparentemente están llegando en buena cantidad. A todo el que le toque vacunarse, que vaya con tranquilidad y que se aplique la vacuna que le toque, porque son todas eficaces y seguras, y no va a poder elegir por otra parte. Entonces, ahora se están completando segundas dosis y también se están aplicando primeras dosis en los grupos que hoy en día ya se vacunó a los mayores de 60 y hoy en día queda las menores edades con factores predisponentes o enfermedades asociadas. Así que vacunarse es lo que a mediano plazo, de acá a unos meses, va a hacer que este virus circule menos. Por ahora, el que se vacunó tiene que cuidarse como si no se hubiese vacunado. Y bueno, tenemos que ver cómo se desempeña en los próximos días, debido a que todavía los números son alarmantes. Exactamente. Y esto es la última, te hago con esto, para que el que se vacuna, y es una duda particular mía también, es cuántos días se generan los anticuerpos para uno estar un poco más tranquilo. A las 3 semanas. Bien, 3 semanas uno ya puede estar un poco más tranquilo. Ya generás anticuerpos. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos mucho este contacto con La Encrucijada, como siempre, muy claro. Y bueno, con todos consejos para que nos podamos manejar mejor en este contexto tan difícil. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Cualquier consulta de R, Diego Montesioca, es mi Instagram. Ahí sigo contestando muchas preguntas por día. ¿Cuál es? Y brindando salud. Repetilo, Diego. DR Diego Montesioca. DR Diego Montesioca, donde sigo contestando muchas preguntas a mucha gente que está desorientada en temas de salud. Síganlo, porque aparte yo veo sus vivos y son impecables. Bueno, gracias, bueno, Diego. Un abrazo grande. Buen sábado, hasta luego. Gracias. Bueno, vamos con una pausa musical y después vamos a hablar con un artista para relajar un poco después de esta realidad tan compleja. Juego de piratas, un horizonte en pena. La fiebre duele tanto sin hablar. Memorias del olvido, de puentes pasajeros. Un brote rabioso, relámpago neutral.
se duerme el mundo entero. Tomo malas decisiones. Si no llego primero. Llegue el final de todo, tan buenos amigos somos, vamos a curar el tiempo perdido. Creamos cuerpos tóxicos, envejecimos antes, miramos el mundo en un tono mental. Tiempo perdido, este es el tema que terminamos recién de escuchar, de Eugenio, un músico que ya está conectado con nosotros, que está presentando su nuevo material y bueno, quiere hacerse conocer. Y aquí en La Encrucijada está ese espacio para que también aquellos que durante todo este tiempo están creando, siguen trabajando, también un tiempo muy difícil para los artistas, porque obviamente no hay lugares donde presentarse, tal vez las nuevas plataformas hay que ir adaptándolas y quizás muchas veces las copan aquellos que tienen toda una estructura atrás, pero nosotros acá en La Encrucijada le damos espacio a todos, así que estamos ya conectados. Su nombre es Luca, pero su nombre artístico es Eugenio y lo vamos a llamar Eugenio como corresponde, así que lo vamos a saludar. Eugenio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Eugenio. Todo muy bien. Buen día. Che, escuchamos recién Tiempo Perdido y la verdad que es un tema que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, con esa sensación de que el tiempo nos va pasando por encima y que, bueno, nada, ¿no? Que no tenemos como el registro a veces hasta de las cosas que terminamos haciendo, no sabemos si lo que estamos viviendo, si cada cosa que hacemos es un tiempo perdido o no. ¿Qué es tiempo perdido? ¿De dónde nació? Tiempo perdido es más o menos lo que estás diciendo vos, Leo. La incertidumbre que uno tiene con respecto al día a día que estamos viviendo. Es un tema que escribí en pandemia, que formó parte del disco este que lancé el 17 de mayo, que ya está en Spotify. Y habla en pocas palabras de los estados anímicos o de todo lo que va pasando el día a día con la gente sobre esto que estamos viviendo. Un día estamos mal, un día estamos bien, al otro día no sabemos qué va a pasar. Y creo que tiempo perdido es el tiempo que no sabemos que nos va a llevar claro. Encontrar todo lo que necesitamos para seguir adelante, o todo lo que perdimos también, ¿no? Tal cual. Sí, Leo, dale. Eugenio, ¿qué tal? Una consulta, estaba escuchando el tema y lo estábamos comentando con Leito. ¿Cómo es hacer un disco en pandemia? O sea, ¿qué te pasó vos en lo emocional, digamos? ¿Cómo te enfrentaste al proceso creativo en esto de hacer un disco sabiendo que lo tenías que hacer en pandemia, donde se te había, digamos, de alguna manera
cambiar varias puertas. Exactamente. Sí, entiendo la pregunta. Bueno, yo particularmente tuve la suerte y la no suerte de tener COVID, porque la pasé bastante bien. Y componer en pandemia, a mí, por lo menos como artista, hablo por mí, uh-huh. Me ayudó porque mis estados de ánimo fueron cambiando mucho, y creo que eso me sirvió todo como para poder volcarlo en una canción. Y no hice solamente una canción, hice varias canciones. Fue casi todo el disco escrito en pandemia, salvo algunas canciones que ya tenía guardadas desde antes. Pero escribir un disco en pandemia es muy raro, porque cuando te podés analizar las canciones que uno escribe, creo que sacás cosas de adentro que por ahí no tenías pensado plantearlas en una hoja. Bien, Eugenio. Bueno, y ahora contanos también un poco de vos, de dónde sos. Bueno, ¿cuánto hace que estás en esto de la música? ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus influencias musicales también? Bueno, ¿por qué la música? Claro, hablemos un poco de vos también, porque sale de Eugenio todo eso, así que bueno, contanos. Bueno, yo me llamo Lucas, como bien dijiste. Tengo 33 años, soy de la ciudad de La Plata. Me dedico a la música desde que tengo casi 9 años, cuando mi familia compró por una batería muy, muy escasa, y así empecé a arrancar tocando. Después obviamente fui estudiando y formé algunas bandas de rock barrial, y en el 2012 formé Marco Polo, una banda que me lancé como cantante, hasta el 2018, que empecé a hacer este formato solista con este nombre Eugenio. El nombre Eugenio hace referencia a un sobrino mío, uh-huh. que hoy, por una desgracia, por una enfermedad, él no puede estar con nosotros. Falleció cuando tenía 7 años por causa de una leucemia. Y bueno, creo que llamarme Eugenio me sirvió como tomar referencia a ese nombre y reencarnar lo negativo de eso y transmitirlo en algo positivo para recrear canciones y llegar a las casas hoy en día, también en este momento que estamos viviendo. Claro. Qué historia, que también, ¿no? Significativo también tener ese empuje que bueno, que te acompañe. Y vamos a hablar un poquito de la música. Uh-huh. Háblanos, ahora vamos a escuchar, para que lo encuentre, acá está, de Reflejo. ¿Qué es Reflejo? Reflejo es una historia, entre comillas, como de amor, que en realidad no todas las letras tienen un sentido directo de una persona, o básicamente me tiene que estar pasando a mí, sino que voy tomando referencias de cosas que pasan en la vida cotidiana, y creo que un reflejo es algo que pasó de algo que estás viendo en otra persona que te está pasando y que podés ver, llegar a ver una similitud. Eso es la canción Reflejo para mí. Bien, ¿qué te parece si la compartimos? ¿Prepará después para despedirnos? Sí. Un pedacito de algún tema que tengas ahí con la guitarra, y con eso después, una vez que volvamos de escuchar Reflejo, ya nos despedimos y te vamos a agradecer obviamente el estar con nosotros en La Encrucijada. ¿Vamos con Reflejo entonces? Dale. Tanto golpe sonando, una historia golpeando, una cuerda en el medio, por algún rock and roll. Calle angosta de siempre, madrugada envolvente, tantos vicios crecientes se adueñan de mí. Duele el viento verdadero, como quema la espina dorsal. Caminar en la nada con una mirada perdida.
Ahí estamos escuchando entonces tu canción, Eugenio, Reflejo. Bueno, ¿estás ahí listo? ¿Cómo venís? ¿Tenés la viola ahí a mano? Acá estamos con la guitarra preparados. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una... Lo que quiera de despedida. Y desde ya te agradecemos el haber entrado en contacto con nosotros. Algo importante. Ya que no vamos a ir con la guitarra, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por el espacio, por la buena onda, y a todos aquellos que quieran seguirme, estoy en Instagram como @eugenio_ok, y en Spotify me buscan como Eugenio y pueden encontrar todo el disco que se llama Mundo Violento. Y disfruten. Y que disfruten, sí. Y bueno, nada, les voy a tocar un pedacito, aunque sea de Mundo Violento, que es el nombre del disco, esta canción, y les mando un abrazo para todos y muchísimas gracias. Repetí, Eugenio, en Spotify, que hay mucha gente que usa esa plataforma para buscar música, ¿dónde te puede encontrar y el disco? En Spotify estoy como Eugenio, pero con doble I. Así que ponen Eugenio y ahí el disco está para todos en Spotify. A disfrutar. Dale, a ver, ahora sí, te escuchamos a vos. Mentiras que parecen de barro, silencios escuchan venenos, rompiendo este mundo violento, no todo es perfecto. Se pone el viento a mi favor, no corre fuego por mi ventana, las dudas se acuerdan de todo, mis huesos de nada. Igual estoy durmiendo, todavía tengo mucho por hacer. Acá estoy en el medio de la nada, hace más de una semana que me olvido de mi voz, pero sé, al final todo se paga, cuando ya no tenga ganas de reírme sin humor. Aunque sea un rato intento ser mejor. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por tu música. Que todos los que quieran seguir disfrutándote lo hagan a través de... Entonces, Spotify, Tiempos Violentos, Eugenio con doble I. Gracias, y venimos con una historia de vida que los va a impactar. Gracias, Eugenio. Ahí me dice que está. Mentiras que parecen de barro, silencios escuchan venenos, rompiendo este mundo violento, no todo es perfecto. Se pone el viento a mi favor. ¿Alguien? Bien, bueno, me ha ido bien. Un espacio para compartir con artistas nuevos que traen sus cosas. Que fue lo nuevo. Estamos innovando, estamos poniendo cosas nuevas. Nosotros vamos caminando. Vamos a aclarar que disfrutamos mucho el programa, entonces también lo vamos armando un poco a... Así, para que ustedes también lo puedan disfrutar. Y vamos descubriendo, es importante. Y hablando de voy a aclarar, no sé algo. Si de artistas, pero el arquitecto es un poco un artista, ¿no? Estamos con un amigo con el que queríamos hablar, que bueno, lo queremos mucho, es César Sanabria. Bueno, y esta semana se lo conoció porque se recibió arquitecto. Sí, yo creo que el lugar donde vive lo marcó en ese sentido. Ahora él nos va a decir, pero me parece que tiene mucho que ver. Leo, vos. También, amigo, o sea, es amigo de los dos Leos, de nosotros dos. Así que bueno, también lo quería saludar y que nos cuente un poquito César. ¿Cómo andás, César? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, César. Lo primero que queremos decirte es felicitaciones. Felicito. Muchas
Muchísimas, muchísimas gracias. Sí. La verdad que, nada, un placer enorme poder estar en el espacio que ustedes tienen. Así que son amigos ustedes que hace rato que conozco y saben que los aprecio mucho. Sí. Que muchas gracias. Y yo voy a contar algo que también me orgullece mucho. César, yo fui docente en la cátedra de proyectual con él, así que imagínense en los años que pasaron y que sea arquitecto para mí es un orgullo. Aparte de haber hecho cosas juntos, así que bueno, un orgullo muy especial. César, nosotros te conocemos, te conocemos hace mucho, pero bueno, quizás hay muchos de los que están del otro lado que no te conocen. Esta semana nos sorprendiste con varias notas en los medios porque te recibiste arquitecto y uno se puede decir, bueno, se recibe arquitecto, es una persona... Un arquitecto más, claro. Un arquitecto más. Pero bueno, para ser más claros, vos sos de la Villa 31, hace mucho tiempo que trabajás también por tu barrio. Y contanos un poco tu historia. Tu trabajo social, que también es súper importante. Pero en principio... vos, ¿quién sos? Tu historia, ¿por qué elegiste la arquitectura? ¿Cómo fue todo ese camino para llegar hoy al título que tanto buscabas? Claro, sí, yo desde muy chiquito vivo en la Villa 31, en la zona de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, una de los asentamientos informales más famosos quizás del país, ¿no? Viví desde chiquito con mi familia, tuvimos... la posibilidad cuando era yo chico de poder comprar un terrenito, ¿no? Y ahí de a poco fuimos edificando con mucho sacrificio una casa. Después, bueno, cuando era adolescente lamentablemente tuve la pérdida de mi papá. Con él trabajábamos en albañilería, yo era ayudante de él. Él me enseñó este lindo oficio, me enseñó a levantar una pared, me enseñó a hacer una mezcla, me enseñó a agarrar la cuchara. Y ahí nació mi amor por esta profesión, ¿no? Después, bueno, lamentablemente falleció y, bueno, tuve que ayudar en la economía familiar, tuve que buscar trabajo y, bueno, sí, trabajé en el rubro de la construcción como ayudante, como albañil. Y bueno, y ahí fue que yo veía a los líderes de la obra, a los jefes de obra, de qué manera se desenvolvían. Entonces yo dije, ¿por qué no soñar con algún día quizás estudiar, ¿no? Meterme en la facultad y estudiar y algún día poder recibirme. Entonces ahí fue que decidí de alguna manera estudiar arquitectura. Así que fui, me anoté en la UBA y empecé a estudiar, a hacer este camino, ¿no? Mi mamá ya es grande, tiene 62 años, ella hasta el día de hoy sigue trabajando, ella es empleada doméstica, y bueno, ella fue el gran motor por la que yo, y mi familia también, por la que yo continué, ¿no? Y no bajé los brazos. Obviamente tuve en el transcurso de mi carrera, muchas ocasiones en que quise tirar la toalla, ¿no? Claro. Quizás porque no llegaba económicamente a sortear la carrera, porque es una carrera bastante cara, es una carrera que demanda comprar material. Claro, eso te iba a preguntar, es una carrera que requiere inversión. Y yo tuve ganas de tirar la toalla, pero continué por mi familia, porque digamos, la meta está lejos, pero está cada vez más cerca. Pero bueno, ya llegué, gracias a Dios, ¿no? Sí. Y como digo en la nota, ahí no quiero ser el único, tenemos que tener mucho más profesionales en los barrios humildes. Más médicos, más arquitectos, más abogados, ¿no? César, te voy a hacer una pregunta. Ya te voy a hacer una pregunta como arquitecto. ¿En qué arquitectura estás pensando? Yo estoy pensando... Claro, es muy buena pregunta esa, Leo. El barrio tiene como una complejidad particular urbanística, ¿no? Uh-huh. Y ya hay un cambio político importante. Ya pasamos del diálogo mediante una topadora a una mesa de diálogo, que eso es muy importante, ¿no? Entonces se tiene que contemplar un trabajo bastante especial, ¿no? En los barrios humildes y sobre todo en la 31, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer y se debería mantener, digamos, la configuración y la trama urbanística actual
del barrio, ¿no? Consolidada, porque tiene sus costumbres y tiene una cultura, ¿no? Una impronta única, ¿no? Entonces, con esta impronta, con este tipo de edificación, se tiene que mantener y, digamos, en base a esto, se tendría que de alguna manera empezar, en primera instancia, por llevar los servicios, por trabajar todos los trabajos que no se ven, que es el trabajo de infraestructura, ¿no? Los servicios locales, sanitarios, eléctricos, etcétera, etcétera. En una segunda instancia, por la apertura de calles, obviamente manteniendo esta identidad que los propios vecinos hicieron, porque la mayoría de los vecinos hicieron sus casas, sus hogares, hicimos nuestras casas con nuestras propias manos y nuestro propio sacrificio, ¿no? Y en tercer lugar, O sea, empezar a estamos trabajar. hablando de la arquitectura en el barrio, mantener la identidad, ¿no? ¿Es correcto lo que digo? Correcto, sí, Es tal cual. mantener la identidad y los espacios que de alguna manera fueron construyendo los vecinos. Esa es tu idea de la Correcto. arquitectura en el barrio. Es así. Tal cual, tal cual. Y ir acompañándola con gestos, digamos, de espacios comunitarios que mucha falta hacen a estos espacios, ¿no? Espacios recreativos. Falta el tema de mayor preocupación, además de los servicios, es la calidad de ventilación que no tenemos Claro. al estar, digamos, las casas muy juntas. Este es un tema, ustedes bien lo saben, que Sí, conocen el sí. barrio. Ahí Leo Sí. siempre viene a hacer notas, y vos, Leo, también viniste en muchas ocasiones a hacer actividades conmigo. Conocen Sí. la situación, ¿no? No solo del barrio, sino Sí, en estos que tiempos hay muchísimos también. barrios a nivel federal que lamentablemente, bueno, están en un proceso de cambio, ¿no? Me parece que esto es importante ya, ¿no? Que hay una decisión política de querer, de alguna manera, integrar y urbanizar los barrios. Claro, eso es importante y que se habla mucho de una palabra que tiene que ver con la integración y esa integración también es arquitectónica, digamos, ¿no? No solamente con la puesta de algún servicio que se transforme en un gueto, que tiene servicios pero sigue siendo un gueto, sino con la integración aparte de la ciudad. Sí, tal cual. Tal cual. Es un proceso largo que va a llevar su tiempo, que va a llevar sus años, ¿no? Pero es importante que ya se empezó, ¿no? Inclusive ya se creó una Secretaría Especial que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ¿no? Que va a urbanizar más de, si no me equivoco, 4.400 barrios a nivel federal. Entonces, bueno, esto es ya un cambio importante, ¿no? Entonces, me parece que este gesto político. Porque, a ver, nosotros siempre reclamamos una cuestión que es el acceso, digamos, al título de propiedad, que es el sueño que siempre tuvimos, Claro, ¿no? Y sí. me parece que ya lo vamos a estar logrando. Obviamente no queremos, lo que yo siempre remarco, no queremos nada gratis, queremos tener los mismos derechos y obligaciones, obviamente. Nosotros queremos pagar por nuestra propiedad, por nuestro terreno, ¿no? Y acceder a obligaciones también. Claro. Después, el día de mañana, obviamente, pagar servicios, ¿no? Pero el camino está en marcha, empieza ya a transitarse. Ya no estamos en un punto cero, sino que empezamos ya a dar unos pasos y eso ya es importante. Leo, vos querías. Yo quiero hacerte una última pregunta de mi parte, que tiene que ver con el programa que estamos haciendo, que a uno de los invitados siempre se le hacemos. César, ¿cuál fue tu encrucijada en la vida? Si tuviste alguna y si la puedes contar. Mi encrucijada en la vida fue haber perdido a mi papá cuando era adolescente. Eso me marcó muchísimo. Hubo un tiempo en que, le voy a contar era adolescente yo, y digamos, uno cuando es adolescente, el barrio de alguna manera te condiciona, ¿no? A querer juntarse en una esquina, a querer compartir una birra con jóvenes, ¿no? Y una vez tuve una pelea, era adolescente, tuve una pelea, y bueno, justo, nada, me habían golpeado, después fui a mi casa y yo la vi llorando a mi mamá y dije, no, yo me parece que esta no es la vida que yo debería elegir. Entonces, con esas lágrimas de mi mamá en mis ojos, yo dije, no, yo tengo que tener, digamos, una meta, y ahí es que yo me propuse Ahí está la seguir encrucijada. adelante, estudiar. Y bueno, ya lo cumplí, gracias a, digamos, gracias a esa decisión que yo tomé, ¿no? Y un poquito
llevar en orgullo un poquito la universidad pública, ¿no? Que te da la posibilidad del acceso gratuito a cualquier persona, ¿no? Obviamente uno tiene que dedicarle esfuerzo y dedicación, pero recalcar... La famosa igualdad de oportunidades, ¿no, César? Tal cual, tal cual. Yo estoy muy orgulloso de haberme recibido en la U. Aparte soy, ahí Leo decía al principio... que fue mi docente, ahora yo soy docente, ahora mismo estoy señor. Claro, ahora soy docente del primer año de la carrera de arquitectura, estoy muy orgulloso. Así que bueno, César, te felicitamos nuevamente, te agradecemos, seguramente vamos a volver a charlar, que quizás más profundamente del barrio 31, pero bueno, nos tenemos que ir. Y nos vamos a ir. César, mil gracias, te queremos un montón, con todo el afecto, un saludo grande. Y felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Una muestra de que se puede, de todos lados, con esfuerzo, siempre se puede, más allá de las circunstancias. Gracias, César. Abrazo grande. Bueno, y así terminamos entonces. Yo lo miro a Tere como diciendo que viene, no viene más nada. No viene nada más. Lo único que llega es la frase final, que es acá, como decimos siempre. Bueno, ya escuchaste las distintas voces. Ahora la decisión la tomás vos. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado.